Bueno, feliz año para todos. Este comienzo, primero, una santona. De esas que teníamos pendientes, nos queda un tricóptero para hacer, que lo vamos a hacer ahora. Para Enrique Sáenz López, como le digo. Es muy sencillo. Además, es uno de los tricópteros que de verdad ha pescado este año. Ya veréis cómo el montaje es espectacular y funciona de fin. Para disfrutar. Bueno, pues comenzamos otro montaje. Esperemos que esta vez sí nos quede bien la mosca. Nos hemos gastado una pasta en la cámara. O sea que a ver cómo nos queda ahora. Flor de escoba. Una pluma de indio rubión de cuello de gallo. Un señalizador. ¿Veis el color? Entre marrón, marrón avellana, un butano. Vamos a hacer dubbing. El color no sé si igual podemos poner que nos dé la gana. Dubbing es un amarillo verdoso. Es una mosca que va de cine. Este dubbing pesca bien tanto en efémeras como en emergentes como en tricópteros. Como os digo, es un color espectacular. Y otro dubbing que va a llevar arriba en el cuello, que es un carne. Vamos a hacer un tricóptero. Vamos a hacer un tricóptero y está en una de esas mis moscas preferidas de este año, que empezamos a utilizarlo porque este año el probador de tricópteros fue Patayo. Entonces iba pidiéndome cada vez más. Es una ansia impresionante. Entonces llegué a hacerle este tricóptero. Esta es la saltona, la cascuda. La saltona común. Y la vamos a imitar con el dubbing verde este. Ya veis qué bonito queda. Cogemos una pequeña cantidad. Pensar que al hacer el parachut tenemos que mirar muy bien las marcas, donde tenemos que dejar las cosas, porque si no nos vamos a quedar sin cabeza. Entonces empiezo desde atrás. Veis que he vuelto del medio para atrás, ahora voy hacia adelante. Y va a parar aproximadamente en medio del anzuelo. Voy a utilizar el flor de escoba. Vamos a echar la pluma. Fijamos aquí la largura, ya os lo digo, cada una la que más os guste. El tricóptero de por sí tiene largo las alas. Yo le suelo dar un centímetro por debajo de la curvatura, pero cada una aquí, como os digo, a vuestro criterio. Fijo, lo coloco. Pensar que a la hora de atar, cuando tiramos hacia la derecha, lo que hacemos es arrastrar también la pluma. Por eso es importante colocarla bien la pluma, el tejadillo, para ponerle el poste. Que salga bien por el centro. Y ahora es cuando lo voy a apretar todo bien. Llego hasta la cabeza, corto los sobrantes. Voy a colocarle la pluma, la de cuello de rubión. Vaciamos para que no nos engorde la cabeza. La fijamos. Y ahora vamos a ponerle el tórax. El tórax es el cuerpo superior de la saltona. Entonces, para ello vamos a utilizar un poquito de CDC de carne, un poquito, porque es para tapar los montajes, lo que es el sobrante del poste, para igualar un poco las alas. Si os fijáis, las alas ahora están más abiertas, ¿veis?
Lo que voy a hacer es cerrarlas un poco. ¿Cómo? Pues dando una vuelta, fijo las alas, doy una vuelta por encima de ellas. ¿Veis cómo se van cerrando? Entonces las podéis cerrar todo lo que queráis, yendo hacia atrás con el montaje. Yo a mí no me gusta que queden muy, muy, muy cerradas porque al mojarse siempre tienden a pegarse ellas. Le doy las dos vueltas y como veis fijo el tórax, queda ya bien, compacto. Ahora no voy a hablar, que voy a meter el poste en la boca. Acordaros, yo es que no puedo caer ni debajo del agua. Acordaros, siempre las vueltas de derecha a izquierda. Siempre. Contra más abajo, mejor. Pegado al tórax. ¿Os acordáis por qué, no? Porque ahora al atar, libramos todo. Bajamos la cabeza. Hacemos la cabeza. Cortamos. Y anudamos. ¿Ha visto Enrique? Un montaje que es muy sencillo y como os digo, para mí este ha sido uno de los mejores tricópteros este año. Me está echando la maldición por detrás mi amigo Batallo, porque dice que no se lo enseña a nadie, que solo quiere pescar él con él. Es un puto ansioso hasta dentro de 21 días.